Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel. Aquí con algunas inquietudes de nuestro público que nos han preguntado acerca de tu libro 22, La Guerra de los Dioses, y otros libros que tienes, a donde manejas esos temas de, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Espionaje, investigación, agentes del gobierno. Y nos preguntan qué, de quién hablas y qué relación pudiera haber con personajes como Snowden o como el mismo Assange de WikiLeaks. ¿Qué es Scam y de qué hablas de ello en tu libro? Bueno, SCAM en mi libro es un grupo secreto, una organización secreta, la más importante que hay en el mundo y de la que nadie conoce nada, porque ellos se cuidan de que nadie sepa nada de ellos. Bueno, Edward Snowden, como tú sabes, saca a la luz todos estos documentos en el año 2013, pero otra vez son documentos robados a agencias de seguridad americanas. Sí, ahí te demuestra pues, una cosa muy seria, que todos somos vigilados por la inteligencia, todo el mundo, todas las llamadas de todo el mundo son controladas. O sea, es un acceso total a la privacidad y a todo y todas las operaciones que Estados Unidos ha hecho para acabar con las libertades. Otra vez, Estados Unidos, él, cuando sabe que esto, él va. Cuidado, que aquí tenemos que hacer una cosa muy importante. Lo de WikiLeaks se publica en casi todo el mundo y aquí algunos medios americanos lo publican también. Publican el Washington Post, me parece el New York Times. Lo de Edward Snowden, él se va directamente en el 2013 cuando está en Hong Kong, se lo vende al periódico británico The Guardian. Él no se le hubiera podido dar esa información al Washington Post o al New York Times, porque nunca hubieran podido publicar por la propia ley aquí en Estados Unidos. Ellos no te van a publicar información clasificada robada. O sea, eso es impensable con la propia ley. O sea, imagínate qué le pasa al Washington Post o al New York Times si publican esta información. La publican después, cuando ya la ha publicado otro diario. Ellos nunca hubieran sido los primeros. Cuando hablamos de todas estas cosas que están pasando ahora, de Panama Papers, de Pandora Papers, de todos estos casos, son robos. Son robos de información privada, que no es legal. Tú no puedes robar esa información y publicarla. Porque cuando hablamos de ese caso, de las compañías en Panamá, las compañías en Islas Vírgenes, son estructuras perfectamente legales. Es que no estaba, esta gente que salen, hay miles y miles de personas, no están necesariamente haciendo nada ilegal, porque de salir aquí que si Julio Iglesias se compró la casa con una compañía de BVI, pero eso aquí es perfectamente legal. O cambias la ley aquí, o si no, estás violando la intimidad de esas personas. Tú puedes decir que él se la compró, sí, se la compró, como infinidad de gente extranjera que vienen aquí y lo compran con una compañía extranjera. Es legal. Es legal. Vas al lado de la ética. Bueno, la ética quizás sea ya más discutible. Depende del estatus de cada uno o cómo has obtenido ese dinero. Pero el hecho de tú robar esa información y publicarla es algo que no puede ser consentido a nivel de ley. Si el caso este ponte de los papeles de Panamá o de Pandora Papers hubieran pasado en Estados Unidos, ponte en Delaware, que es donde todo el mundo hace las compañías opacas. Si en Delaware le roban al Estado el listado de las compañías con los dueños, ¿tú te crees que algún periódico aquí en Estados Unidos se va a atrever a publicar? Pues saben que es ilegal. Tú estás robando información. Es como si te hackean tu computadora y te publican los nombres de todos tus clientes, cosas de esas. Todo es ilegal. Aquí estarían condenados a años de cárcel y cárcel. Cárcel. Entonces, lo que siempre tenemos que distinguir entre qué es la libertad y hasta qué punto el publicar esa libertad puede afectar a muchísima gente. Ese es el problema. El caso de Snowden, cuando él saca todo esto, pues sí que ha revelado un secreto que era a voces, de que nos vigilan a todos. Pero acuérdate, él se va a Hong Kong y de Hong Kong, bueno, al final acaba en Rusia y vive en Rusia, le dicen que venga aquí para un juicio,
Él hizo la última entrevista como hace 2 años, yo le estuve escuchando antes de este programa, y dice, ¿usted volvería a Estados Unidos para un juicio? Y dice, el problema es que no sería un juicio justo, porque al ser juzgado por la ley de espionaje, ya no voy a tener un juicio justo. Me van a condenar y prácticamente sin derecho a defenderme. Y entonces le dice, ¿por qué hizo usted eso? Dice, bueno, porque quería que la gente se enterara de lo que realmente el gobierno nos estaba haciendo, que nos espía a todos. Y otra de las preguntas que le hacen, dicen, bueno, ¿y usted cree que a la gente le preocupa eso de que le espíen? O sea, ¿cuánta gente le preocupa de que si en Estados Unidos hay 331 millones de personas y el gobierno graba las 10 conversaciones que tú tienes al día, ¿quién puede monitorear eso? Eso solo sería en caso de que te vieras metido en un problema y pudieran acceder a esa información. Pero ¿qué personas se van a ver en un problema para que realmente les preocupe eso? Entonces, la masa en general, pues hace ya desde el 2001, desde septiembre 11, que le dan igual sus libertades, porque sabe que su libertad es siempre la misma. Que le van a registrar en el avión y todo, bueno, se acostumbra. Que le van a escuchar sus conversaciones, pues se acostumbra. Como dicen, mientras no hagas negocios ilegales, mientras no te estés escuchando que estás comprando droga, o que estás haciendo, que estás preparando un atraco. Dice, bueno, ¿en qué me afecta en mi vida? Y esa es la convicción general, ¿en qué me afecta en la vida? Y le dice, bueno, pues a usted le llaman traidor. El gobierno dice que usted es un traidor. Y dice, sí, a los padres fundadores de este país, también los británicos les llamaron traidores. Y ellos estaban tratando de quitarse una tiranía. Yo lo que estoy tratando es de quitar esta tiranía del gobierno sobre nosotros. Porque, desgraciadamente, nuestros padres fundadores decían, el gobierno tiene que temer a los ciudadanos, porque son los que los ponen y lo quitan. Dice, ahora hemos cambiado en que los ciudadanos tememos al gobierno. Y si tú vas por todo el mundo, hoy en día los ciudadanos temen al gobierno. El gobierno no teme a los ciudadanos. ¿Tú te crees que este gobierno de aquí, Trump, Biden, temen a los ciudadanos? En absoluto. ¿Tú te crees que López Obrador teme a los ciudadanos? ¿O que Pedro Sánchez en España teme a los ciudadanos? ¿O qué te va a decir el cualquier gobernante? ¿Temen a los ciudadanos? Yo no lo creo. Si temieran a los ciudadanos, no harían las cosas que hacen. Es que saben que es igual, que una vez que están ahí, pueden hacer lo que les dé la gana. Y eso es contra lo que este hombre trata de ir. Lo que pasa es que otra vez, ¿es el fin que justifica los medios? Tú no puedes sacar información secreta. O sea, tú no puedes hacer eso. Entonces, aunque sea muy duro decirlo, pues el gobierno tiene que defenderse contra eso. Que él ha hecho un gran bien aquí en Estados Unidos sacando todo esto. Pues al principio, pues sí, la gente está diciendo, uy, mira que esto. Pero ¿quién se acuerda hoy de Edward Snowden? A un cierto nivel de gente, la mayoría de la gente no sabe ni quién es. ¿Assange? ¿Cuánto hace que no oyes hablar de Assange? Oirás hablar de él pues cuando se cumpla su tiempo en prisión y que lo extraditen a Estados Unidos, que lo extraditarán. Ahí oirás. El Chapo. Tú oyes del Chapo. Una vez que lo entregaron a Estados Unidos, ¿cuánto has oído ya hablar del Chapo aquí? ¿Sabes que se va a morir en una prisión? Y ya nadie habla más del Chapo. O sea, te hablo que la gente es importante mientras sale en la prensa y se habla de ellos. En el momento en que no se hable de Assange, pues será una anécdota que hará que no mucha gente quiera volver a hacerlo, pues sabe que se la van a buscar. Snowden, pues será también otra anécdota, porque al final la gente se concentra en su vida diaria. ¿Y cuánta gente le va a preocupar que Assange viva en Rusia o que sea por el resto de su vida o venga aquí a tener un juicio justo? Pues viene aquí, tiene un juicio justo, dice yo creía esto tal y tal. Sí, la gente, la prensa liberal va a decir, este hombre lo hizo por el bien. Y los conservadores van a decir, es un ladrón de secretos, es un espía, es
está trabajando para Rusia, lo van a echar de todo. A ver, Manuel, pero ahí el punto es, si es cierto que el fin justifica los medios, en el caso de la oscuridad, ¿por qué no también esto? Si tú estás delatando un sistema opresor o una tiranía, pues también se debiera de justificar que, bueno, pues, no, bueno, digo, no sé, así lo ven ellos, ¿no? O sea, así, claro, así lo ve él y así se justifica con los padres fundadores que se rebelan contra la Gran Bretaña y dice, ellos también fueron llamados traidores, a mí se me llama traidor. Es como tú lo mires, Jesús. O sea, es como tú lo mires. Si tú trabajas en un centro de la CIA, del FBI, de la NSA, y le robas secretos, oye, tú tienes un juramento de fidelidad. Tú estás rompiendo eso de que tú no puedes, o sea, acuérdate, lo ves en las películas, que no puedes hablarlo ni con tu esposa, ni con tus hijos, tú no puedes. Imagínate sacarlos tú al público. Cuando tú estás en un sitio de estos, sabes que vas a hacer trabajos sucios. Tú no estás ahí porque eres un angelito. No sé si me entiendes. O sea, hay que ver que todo el tipo de gente. Tú no me vas a decir que el jefe de la CIA es un angelito y que no hacen operaciones encubiertas y hacen de todo. Pero no las van publicando. ¿Cuándo en la historia se han publicado esas cosas? ¿Cuándo los servicios secretos británicos son una operación? ¿O los servicios secretos mexicanos o españoles hacen...? ¿Qué lo van a ir publicando? ¿O qué quieren, que les peguen un periodicazo y que digan están haciendo esto, esto y esto? ¿Cómo van a reaccionar a eso? ¿Cómo puedes reaccionar tú a eso como Estado? Claro, porque estás poniendo en juego la credibilidad del Estado. Que el Estado lo está haciendo mal. Bueno, cambia las reglas. No se lo permitas hacer. Pero si el Estado es quien lo impone todo, ¿cómo vas a cambiar? Ellos no se pueden cambiar ellos mismos. Pues ahí está el problema, Jesús, que esto no va a cambiar, al contrario, va a ir a peor. Pero yo lo que te hablo del punto es lícito hacer lo que él hizo o no. O sea, ¿es lícito o no es lícito? De entrada es ilegal. Pues entonces, y son secretos oficiales que él ha jurado defender y que no va a promulgar. Entonces, tú puedes entender la reacción del Estado. Que me digas que él ha sacado a la luz una cosa que mucha gente no sabía, pues sí, es cierto. Pero ¿cuál es? Pero él tiene que estar dispuesto a pagar un precio por eso. Es el héroe. Oye, Jesucristo viene aquí a la tierra para enseñarnos, se sacrifica por nosotros. Él está dispuesto a pagar su precio, que es ser crucificado. Pues Edward Snowden va a pagar su precio, Julian Assange, eventualmente lo pagan, porque estos gobiernos, como eran los romanos, es lo mismo. Ellos tratan de traerte una verdad. Y otra vez te vuelvo a decir, es su verdad. Cuidado, que no es necesariamente todo lo que Julian Assange te publica necesariamente cierto. Es muchas veces la interpretación que tienes de esas cosas. Como te hablaba de los papeles de Panamá o los Pandora Papers. Cuidado, es muy relativo. Porque tú, supuestamente, tú puedes poner en problemas a mucha gente que no ha hecho nada malo. Que sencillamente es una cuestión impositiva que lo hacen como protección de impuestos. Como te decía aquí, las compañías que compran, al ser extranjero, pues te proteges con una compañía extranjera para evitar derechos de sucesión aquí. O sea, que no son cosas tan rara, no sé si me explico. Ya, si eso es ilegal, bueno, pues cambia la ley, que no se puede hacer. Pero no me saques en la lista a miles y miles de personas porque tienen una estructura así por publicar nombres y que les puedes hacer un daño muy grande e innecesario. ¿Me entiendes? Es que todo tiene que tener su medida, Jesús. O sea, es... ¿Yo justifico a Edward Snowden? Pues no, no le justifico. No le justifico. Yo, si trabajara para la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, a mí no se me ocurriría, y soy escritor, o divulgar secretos que yo aprendiera ahí, porque sé que le estoy robando. Y sé que no se van a quedar quietos. No, que irían contra mí. Que irían contra mí. Entonces no lo haría.
que me entero de esto a través de los periódicos y eso, claro que lo utilizo en mis libros, pero porque ya es público. O sea, hay informaciones más privadas, que yo hago investigaciones, que veo de alguien que ha publicado cosas, ¿sí? Pero a mí no se me ocurre trabajar para la Nacional, Agencia Nacional de Seguridad y robarles documentos y esperar salirme de rositas. Y este es el problema de todo esto. Y en mi libro, pues el grupo este, SCAM, es el que controla todo esto y el que trae todas estas situaciones precisamente para crear caos. Porque una cosa como esta de Snowden, ¿qué es lo que te va a traer? No te va a traer más libertad, sino al contrario. Te va a traer más restricciones y más cosas. Y para que esto no vuelva a pasar. Y te lo van a hacer todavía mucho más secretivo y mucho más peligroso. Es lo que tiene todo esto. ¿Sí? Bueno, ahí yo te diría quizá el último cuestionamiento ya para terminar ahorita el programa. Yo he llegado a pensar que el mismo Assange o el mismo Snowden son parte del sistema y que son los que vienen a liberar este tipo de información para crear exactamente lo que acabas de decir. Que quizás se generen más restricciones al liberarse todo esto. Lógico, mira, el grupo este mío en el libro pues los utiliza precisamente para ejercitar más control. Los utilizan, les dejan que lleguen, incluso proporción que les proporciona. ¿Tú te crees que todo el mundo sabía que Estados Unidos controla a todos sus ciudadanos? Pero ¿hace cuánto tiempo que hablamos de 1984, el libro de Orwell, o de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley? Ahora sabemos que es así, claro que es así, claro que es así. Que este hombre pues lo que hace es todavía comprometer más a los ciudadanos. Porque ahora ya todo el mundo va a ser sospechoso. Se hace incluso más sospechoso, o sea, te hace cualquier cosa. Y como te digo, y a la gente al fin y al cabo, le da igual. La mayoría de la gente, es que le da igual, Jesús, es que no sé, te ríes, pero es que le da increíble. Igual. La gente le da igual. La gente le da igual. Después de todo le da igual, ¿no? Le da igual. Dice, ¿qué más me da? Pues que me escuchen mis conversaciones, que escuchen todas mis pendejadas, me decía un amigo mío mexicano. Y va, a ver, que me escucha, me llama por Dice, si sé que me escuchan, todavía voy a hablar más pendejadas. ¿Entiendes? La gente se lo toma a broma porque sabes que todo esto, a nivel personal, no te afecta, Jesús. O sea, afecta a unas cuantas personas. Dicen que si el terrorismo, si tienes la desgracia de llamarte Mohamed, Abu Maduro, cualquier cosa así, por supuesto que tienes que andarte con mucho cuidado. Primero, para que no malinterpreten tus conversaciones. Pero si te llamas, no sé, Perico Fernández, yo que sé, y eres mexicano y vives en Tijuana, tienes que andarte con cuidado, no vayan a pensar que eres narco. ¿Me entiendes? Pero el resto de la gente... Y sabes tú que la gente, desgraciadamente, a las minorías, como hablábamos el otro día con Nietzsche, las menosprecia. Las menosprecia. Entonces, le da igual que vengan unos mexicanos que los metan aquí por narcos en la cárcel, por una conversación a lo mejor, que ni han interpretado bien lo que querían decir. Y les echan 20, 25 años. Dicen que son narcos. Pero ellos tienen que cumplir su cupo. Ellos tienen que tener un cierto número de arrestos, un cierto número de comisiones para demostrar que están haciendo un buen trabajo. ¿Cuántas de esas comisiones realmente estás dando que sean justas? Eso tendría que ser otro análisis que normalmente pues, se hacen muchos años después, comisiones erróneas, cuánta gente estaban condenados a muerte y luego eran totalmente inocentes. Pero esos 25, 30 años antes que se demuestra que eran inocentes, porque ahora ya tenemos el DNA y se puede ver todo eso, pues se los han pasado allí metidos. ¿Tú te crees que a la gente le gusta escuchar eso? ¿A la gente no le gusta escuchar eso? ¿La gente quiere confiar en sus gobiernos? Y toda la irrupción esta de los gobiernos, o sea, tú dime en México... ¿Cuánta gente confía en el gobierno? ¿Cuánta gente confía en los últimos gobiernos? Yo qué sé, desde que empecé a ir a México, que era el final de López Portillo, ¿cuánta gente confía en cada uno de los presidentes que han venido después?
cuánta gente confía en los presidentes que ha habido en Estados Unidos. Mira ahora la historia de Bush hijo con todo esto, que hoy ha muerto este Colin Powell, que él era pues la cara de las armas de destrucción masiva. Supuestas armas. Por eso te digo, ¿dónde estaban esas armas? Nunca existieron. Esas armas químicas nunca existieron. Ahora pues honores de todo tipo. Bandera mediasta, nada. Que ha sido un gran político y militar, pues sí. Y pasará a la historia como eso, pero él fue el que era la cara de esa guerra que ahora hemos salido hace el 31 de agosto. Y eso, bueno, pues parece que no se dice ahora. Ahora se dice, bueno, pues qué gran estadista que fue. Que, pues eso te digo, el sapiente busca pues, poner buena cara al mal tiempo y que la gente se olvide de las malas noticias. Y es eso. Manuel, en tu libro, ¿cómo es que se maneja este grupo de SCAM y cuál es la trama y qué tanto tiene de realidad y qué tanto tiene de ficción? Bueno, ¿cuánto tiene de realidad y cuánto tiene de ficción? El grupo es real. El grupo es real porque sabemos que existe y se hablan mucho, como te decía, ya se buscan otros grupos, Bill Morieto, pero esos son, como te digo, para contentar al público, ¿no? El grupo real es él. Y buscan, lo primero, buscan un poder a nivel mundial. Creen en el gobierno mundial. Esto tú ves muchas teorías de la conspiración que te hablan de eso, de un único gobierno mundial, con un parlamento mundial, estilo ONU. Pero claro, todo manejado por ello. Buscan economía, por supuesto, liberal, una especie de religión mundial única, en que se combinen sobre todo principios del cristianismo, pero como hemos hablado muchas veces, pues el cristianismo desde el año 325, cuando es la doctrina oficial de Roma, pues es la doctrina más submisiva que hay y la que más ayuda pues, a desarrollar el poder de esas clases sociales altas, porque como hablamos mucho antes, pues, el cristianismo te educa pues, que tú estás aquí de paso y que si tú estás sufriendo aquí, pues es solo una situación de paso, ¿no? Porque luego vas a ir a la gloria eterna. Entonces, ellos quieren hacer una especie de cristianismo mezclado con un poco de hinduismo, en que se incluye el tema de la reencarnación, y utilizar el tema de la reencarnación en el mismo sentido que lo utilizan los hindús, clases altas, consideradas pues que Dios tiene muy buen karma, volviendo al karma, y Dios les ha puesto en esa posición, los brahmanes, y luego tienes pues los intocables, que son gente pues pobre, pobre, pero que son tan pobres porque han sido tan malos en vidas anteriores que no les queda más que eso para purgar todo lo que han sido. Entonces, ellos quieren una mezcla de estas dos cosas para dar una idea de que hacer ver la reencarnación, porque ellos creen en la reencarnación, todos los miembros de este grupo creen en la reencarnación, como te decía antes, creen que somos energía y creen que traemos una serie de cualidades ya adquiridas de otras vidas y que ellos en algunas partes del libro, pues yo demuestro cómo ellos las utilizan. Como, por ejemplo, acuérdate, Henry Ford era un creyente, ferviente en la reencarnación, pero dice, yo no puedo creer que Dios nos traiga toda una vida de aprendizaje y que todo ese aprendizaje se acabe en nosotros, toda una vida aprendiendo para que luego se acabe. Dice, yo creo que Dios va más allá que eso y quiere que continuemos nuestro trabajo después. Para eso ya lo hemos hecho. Entonces, van en ese sentido las ideas de este grupo, ¿no? Y por supuesto, te digo, un ejército mundial, o sea, que ya las naciones no tengan ejército, que haya un ejército mundial y que sea operativo en cualquier parte del mundo. Es un control mundial de las materias primas, todo lo que es el petróleo y todo esto, ya las energías, porque este grupo, acuérdate que en mi libro este grupo pues, se hace oficial en el año 1975, cuando ellos empiezan esta ofensiva final sobre todos los otros grupos. Entonces, era una época en pues, que estábamos en plena guerra del petróleo, todo pues ellos, el grupo busca
pues el control de las materias primas, petróleo, gas, porque es una forma de estabilidad. Ahora mismo lo que estamos viviendo aquí en la economía, como verás, hoy el precio del West Texas tocó $84, el precio más alto en los últimos 7 años, cuando hace menos de 2 años valía cero. Acuérdate que hasta se puso negativo en la época dura del COVID, cuando todos estaban confirmados, el valor del barril del West Texas cayó a cero, algo que nunca habíamos visto. O sea, y hoy está a $84. Ellos quieren evitar situaciones así porque dicen que no son buenas para la economía y que no. Y que no, no, o sea, que no, que eso no, no se puede controlar, y que a medida que más avanza la civilización y la población mundial, todo eso tiene que ser controlado. Entonces esas son las máximas de este grupo, y por supuesto ellos controlar todos los medios de producción, controlar las grandes empresas, controlarlo todo. Y que la gente tenga un nivel de vida decente, que la gente viva bien, gente que siga viviendo pues como viven ahora, y los pobres y todo eso, pues que poco a poco pues se vayan exterminando también, ¿no? O sea, que la población eventualmente pues se disminuya, como hemos hablado muchas veces, para poder conservar las materias primas y que el mundo pueda seguir por siglos y siglos. Y ellos, pues como te digo, la reencarnación la experimentan, te cuentan sus propias reencarnaciones, cómo vienen, y como ellos sabes quiénes son, pues automáticamente ellos, fíjate qué curioso, es una cosa que yo creo que nunca antes había hecho, ellos se hacen trusts, fideicomisos, para 2 generaciones después, en la cual cuando ellos vuelvan, porque van a escoger la familia en que vienen, ya ser ricos desde el principio y no tener que empezar a trabajar desde cero. Cada vez que puedes hacer, pues hay muchos tipos de estos trusts, fideicomisos, que tú puedes hacer. Y como, según muchas teorías de la reencarnación, pues tú tiendes a reencarnarte pues alrededor de gente que ya has conocido, muchas veces en países que ya has conocido, porque es donde más cómodo te sientes. Entonces esta gente que te digo que viene sin karma, pues lógicamente van ahí donde saben que lo pueden hacer mejor. Cuando tú entras aquí, a este mundo, te encuentras lo que se llama el velo del olvido, en el cual no recuerdas lo anterior. Pero esta gente, en el afterlife, en la otra vida, cuando están experimentando en el scanning place, que ya viene el nombre de scan, tratan de aprender para que ese velo del olvido no les quede totalmente ciego, sino que poder recordar cosas y tenerlas, ¿no? Pero está el hecho de que ellos tratan de ir de generación en generación. O sea, digamos, yo soy una de estas personas y mi padre pues, me ha dejado a mí muchísimo dinero, por ejemplo, multimillonario, pero multimillonario desconocido, porque son gente que tú, los que manejan todo esto, tú ni los conoces. Nadie los conoce, pues no vas a ver. Entonces, tú sabes que tú lo tienes que cuidar para él dentro de 1 o 2 generaciones. Porque en mi libro, cuando tú vas a lo que es la reencarnación, ponte la reencarnación, tú que eres budista, normalmente se produce a los 49 días, 7-7. En la reencarnación Rosa Cruz, el ciclo es de 144 años. Es decir, digamos, tú te has muerto con 80 años, te vas a pasar 64 años en la otra vida y luego vas a volver. Aproximadamente, es un ciclo de 12-12. En el budismo es 7-7, pero de días. O sea, no sé, me puedes corregir, pero yo lo que he leído siempre es que el budismo son 49 días en lo que tardas en reencarnarte o no reencarnarte. Pues igual no. Y ni siquiera en reencarnarte, porque en el budismo es renacer. El hinduismo no lo tiene tan claro, no te dan cifras. Yo te digo, las más claras que he visto es eso en los Rosacruces, que te dan un ciclo de 142 años. Y muchas veces es el ciclo del que yo parto. Pero acuérdate que los ciclos están como todo en esta vida. Cuando hay una guerra entre dioses, pues unos rompen las normas y lo otro. Entonces,
esta gente, digamos, si saben que tienen un ciclo, y digamos que creen en el ciclo Rosacruz de los 144 años, se muere a los 80, sabe que 64 años después van a hacer. Entonces su hijo se tiene que encargar de que cuando él nazca, dentro de 64 años, va a tratar de encontrarle para que él pueda seguir con el aprendizaje que ella tuvo. Es un poco cuando en los budistas, estos niños lama, que los va buscando pues, un gran lama y descubre pues, que ese niño pues, era tal lama, un gran lama porque había reconocido la música o porque había reconocido la campana. Esto en cierto modo es lo mismo, lo que yo estoy exponiendo también, pero explicado quizá de otra forma. Ellos utilizan unos símbolos, estos utilizan los símbolos que ya está pactado, porque en mi libro yo hablo mucho de reencarnación a través de la numerología y que nos vamos encontrando con ciertos números que son exactamente a nosotros, igual números a nosotros, y eventualmente vamos a tener una afinidad con esas personas, para bien o para mal. Vamos a estar conectados con ellos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos el otro día de Madame Curie, que era un número 31, que era 4. Donald Trump era el mismo número, 31-4. Igual Madame Curie, pues si murió en el año, me parece que fue en el 34, digamos, si creemos en el ciclo de reencarnación Rosacruz, murió a los 66 años, ella tiene que estar 80 años en la otra vida, 78 años, pues del 34 al 2014 son 80. Técnicamente, una nueva Marie Curie ha debido nacer alrededor del año 2012. ¿Dónde? ¿Polonia? ¿Francia? ¿Estados Unidos? ¿Me entiendes? Pero va a nacer con los países que más la ayudaron a ella o donde ella se sintió más cómoda. Te puedes encontrar con otra persona otra vez. Madame Curie puede encontrarse con Pierre Curie. Pues sí, sí puede encontrarse porque... Pero a lo mejor no es la misma capacidad. A lo mejor Pierre Curie, pues que murió, él murió en 1905, 30 años antes que ella. Igual va a ser su padre ahora. Igual va a ser su padre, pero la energía de los dos sigue junto de una forma u otra, ¿verdad? De padre a hijo, de padre a hijo. ¿Me entiendes? Esas son las teorías que yo explico en mi libro y que muchas veces pueden parecerte como locas. ¿Me entiendes? Pero yo me he basado en muchas historias, mucho, y las veo un cierto sentido, que siempre tendemos a reencarnarnos donde, en el ambiente que ya conocemos y con gente que ya conocemos. Pero lo increíble de todo esto es de que vemos testimonios de, en el caso de niños, que nacen genios y que tienen características como si ya trajeran un bagaje de información. Y pues es exactamente lo que estás mencionando, ¿no? Que es un testimonio de que mucho de lo que tú hablas, aunque suene ciencia ficción, ahí están los hechos de que sí sucede. Claro que sucede. Lo que pasa es que esos niños, pues el velo del olvido lo han superado. O no se les ha cubierto totalmente. Porque un Mozart te componía ya desde niñito. ¿Dónde aprendió todo eso? Y es muy complicado, ¿no? Yo te expliqué una vez la primera traducción que se hizo del Ramayana en inglés, que pues la hicieron unos muchachos hindús que hablaban siempre en inglés, o sea, y para transcribirlo del sánscrito al inglés, y que fueron dos. Parece una pareja y se casan, hacen la traducción. Justo una vez que terminan la traducción, se mueren. Parece que habían venido, que su misión era traducir el Ramayana. Entonces, hay gente que viene con ciertas misiones. Vienen con ciertas misiones para hacer algo. Y te digo, y todos mueren a esa edad, 33, 34 años. Mozart muere a esos 33, 34 años. Cristo muere a los 33 años, Alejandro Magno muere a los 33 años. O sea, parece que es como esa gente que se muere a los 33 años, es que vienen a cumplir una misión. Y una vez que la hacen, se van.
Perdón, Manuel, eso es lo que le llaman las almas viejas. Bueno, almas viejas, mi concepto de alma vieja es un alma pues, que ha tenido muchas reencarnaciones y que se supone que ha tenido mucho aprendizaje. Porque las almas se van haciendo constantemente a medida que la población... Y esas almas nuevas no son muchas veces más que una extensión de un alma vieja o de los residuos que tú has dejado. Porque según mi teoría, cuando tú mueres, tu alma vuelve a la luz o a la oscuridad. O cambia. Era de la luz, se va a la oscuridad. Es mucho más fácil que un alma que era de luz se vaya a la oscuridad al morir que un alma de oscuridad se vaya hacia la luz. Porque una vez que estás en la oscuridad, pues ya te acostumbras a vivir prácticamente sin leyes, sin karma, que vienes aquí y ya sabes que vas a ir a tu rollo, que da igual a quien te lleves por medio. Y cuando te digo eso, no te hablo necesariamente de violencia o de... Es gente pues, que se van a preocupar por sí mismo y les van a dar igual los demás, que vienen aquí a hacer algo y lo vienen a hacer para ellos. Por eso hay tanto egoísmo en el mundo. O sea, tú dime a mí, gente que no... Todo el mundo en una forma u otra es egoísta, todo el mundo va a hacer su cosa. Nadie va a preocuparse por lo de los otros, no sé si me entiendes, es muy rara la persona que lo hace. Y muchas veces cuando sale una persona que es muy buena y pide cosas para otras gente, dicen, ese tipo es tonto. O sea, te dicen, ese tipo es un estúpido, ¿qué va por la vida? O sea, la bondad, pues en este mundo, pues al contrario, puede ser una gran debilidad. Y estas armas de la oscuridad, pues no son débiles. No son débiles, van a conseguir sus objetivos. ¿Que para ello tienen que dañar a otros? Bueno, pues ellos creen realmente que bueno, pues son daños colaterales, como han sido siempre. No creen que sea una cosa que... Y te digo, si eres de luz, o sea, que tienes un espíritu de luz, sí vas a tener mucho más resentimiento, porque sabes que eventualmente si vuelves a la luz, vas a tener que pagar por ese karma con sufrimiento cuando vuelvas. Si tú rechazas ese karma y te vas directamente al scanning place, ahí ya no hay... Y ahí tienen los dos la misma forma de aprendizaje, pero explican la historia y cómo es el ser humano, el sapiens, de una forma muy diferente. Unos buscan el triunfo a cualquier precio. Y te hablo de triunfos, aunque sean pequeños triunfos en la vida personal de una persona. O sea, porque no me gusta magnificar, mira, a Hitler, como te decía antes, a Stalin, no. Hay muchas personas que tienen un poder pequeño o ninguno y pueden hacer tanto daño como hicieron Hitler o Stalin. Un padre de familia que es un tirano puede arruinar la vida de su esposa y de sus hijos, lo hemos visto a lo largo de la historia, se lo puede arruinar. Y no ha hecho un holocausto ni ha hecho nada, pero hay a 4 o 5 personas que les ha arruinado la vida. Y una persona en una empresa que tiene trabajadores y los despide así por las buenas, y puede arruinar vidas y a él le da igual. O sea, no se molesta. Dirá, bueno, es que si yo no hago esto, pues me quedo aquí, mi negocio se acaba hundiendo y posiblemente también hasta pueda llevar razón. Pero no le queda el mismo remordimiento que a una persona que fuera de la luz. O sea, porque él considera el daño colateral que está haciendo. A una persona pues de la oscuridad, pues le da igual, lo que quiere es al final salir adelante como sea y vivir lo mejor posible. Porque en el fondo entiende, todas estas personas, aunque te vayan por ahí de misa diaria y cosas de esas, y crean en el cielo y en el infierno, no creen en nada. O sea, eso lo sabemos, lo hemos visto a lo largo de la historia. No creen en nada, no pueden creer en nada. Si no, no actuarían así. O sea, ese es siempre mi punto de vista. Si tú realmente crees en algo, digamos, eres un cristiano y crees realmente en hacer el bien a los demás, pues nunca te comportarías como lo haces.
Y sin embargo, pues, tú los ves que están ahí en la iglesia y que son el primer, se sientan en el primer banco para ser más devotos que nadie. Y luego ves cómo tratan a la gente y empiezan muchos de ellos cómo tratan a su propia familia. Manuel, tú en tu libro hablas de la guerra y la pregunta es entre la oscuridad y la luz. ¿Es una guerra interna o es una guerra externa? Porque también hasta en la Biblia, en algunos libros se habla, por ejemplo, de Armagedón, que vendrá una batalla final. Actualmente vemos que la humanidad, a través de su historia, siempre ha estado en guerras. O sea, ¿por qué le pones a tu libro La Guerra de los Dioses? Bueno, yo considero que estos 22 dioses, que como te digo, primero se juntan en uno para crearnos, luego con el tiempo vuelven a dividirse. Vuelven a dividirse, y unos que se llaman a sí mismo de luz y otros de oscuridad. Es lo que en la Biblia se conoce como la rebelión de Lucifer. Eso es mi libro, la rebelión de Lucifer en mi libro existe, pero es una rebelión intelectual. Lucifer se rebela contra el sentido del Dios general por el hecho de que lo que hemos creado, le dice, tiene que ser libre. Pero tanto para el bien como para el mal. Tenemos que saber qué criatura hemos creado. Si es una criatura a la que vamos diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no es real nuestro experimento. Tenemos que ver si hemos creado gente bondadosa o si hemos creado monstruos. Y ahí viene la rebelión de la oscuridad. Porque quieren libertad total y que sean ellos los que evolucionen. No que sean controlados por los dioses, sino que sean ellos mismos, que ellos tengan su mente para hacerlo. Y si son capaces de ir hacia el bien colectivo de la humanidad o ir hacia el mal. Porque la oscuridad dice, es que somos nosotros los que estamos. Entonces lo que tenemos que ver es cómo somos nosotros capaces de evolucionar, porque ellos son nuestra parte. Entonces, en mi libro, lo que es la guerra de los dioses, es que los dioses de la luz están librando una guerra con los dioses de la oscuridad. Pero los soldados de esa guerra somos nosotros. Nosotros estamos peleando la guerra por ellos. Por eso, siglo IX, siglo X, Alá, una energía, un dios muy poderoso, pues los musulmanes arrasan con toda Arabia, con todo lo que es el Medio Oriente, llegan a Europa. Alá es poderosísimo. Pero los cristianos tenían otro Dios, que era Jesús, los judíos Jehová, Cristo Jehová, como lo quieras llamar, el Dios Padre, que también era poderoso, pero estaba viniéndose a menos. Tienes otros dioses por otras partes, entonces en mi libro todos los dioses luchan entre ellos utilizándonos a nosotros. Y hay épocas de la humanidad en que unos dioses son más poderosos que otros. Tuvimos un predominio de Alá pues, por muchísimos siglos. Y luego ha venido pues, el Dios cristiano, los cristianos, pues que dominan el mundo en muchos casos. Pero ahora te han salido los chinos, que también tuvieron sus grandes, con Kaixien y todos estos dioses, que son también parte de mi libro. Oye, que ahí están también esos dioses ahora que dicen, bueno, nosotros ahora también queremos nuestra parte en esta guerrita, a ver quién es más poderoso. Entonces, como te digo, todos los 22 dioses pues están ahí metidos y nos utilizan. Por eso tú tienes que ver, incluso ya es que ya es los misioneros. ¿Por qué los cristianismos iban por ahí de misioneros tratando de reclutar gente para que se hicieran cristianos? Porque saben que eso es poder. Tú sabes que reclutar gente para ti es poder. ¿Por qué la gente se convertía? ¿Por qué? Acuérdate el famoso caso en Japón, cuando llegan los misioneros. Primero me parece que fue el jesuita, el asistente de Ignacio de Loyola. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llamara? No me acuerdo ahora. Y llega allí a Japón y los japoneses, pues, el que se convertía al cristianismo lo mataban. En el Islam lo mismo. Tú no puedes nunca renunciar al Islam. Si Alá te ha elegido a ti para ser musulmán, ¿cómo vas a renunciar tú a ser musulmán? Entonces,
todas estas cosas que van todos estos sacerdotes predicando, conviértete al cristianismo, les estabas condenando a muerte si se volvía la tortilla, porque ya eran apóstatas del Islam, y eso no se puede tolerar. Y ahí llevo yo mi guerra de los dioses. Nos utilizan a nosotros. Bueno, vete aquí, predícame por Arabia, a ver si me consigues unos cuantos, el otro por el otro sitio, vete de misionero. Y los captabas así, o los captabas a través de la guerra. Los musulmanes pues habían conquistado todo lo que era la península ibérica, prácticamente todo. Pues todos esos cristianos pues, acababan siendo islamistas, porque los convertían. En el 1492, cuando los reyes católicos conquistan Granada, ahí todos eran musulmanes. Todos eran musulmanes. Se tenían que convertir al cristianismo, si no los... Y ni hablaban castellano, hablaban árabe. Pues ¿cuánto tiempo tú tardas en hacer una conversión de esa? Entre 30 y 80 años. Más o menos hasta que muere la generación vieja y ya todos los nuevos que están naciendo, pues ya son cristianos. Pues así han luchado los dioses con nosotros. Y hoy, pues antes era fuerte Alá, ahora fuerte es Cristo o el cristianismo, en China Kaishen. Y bueno, pues va a seguir así. Yo es como lo veo. Juegan con nosotros. Manuel, existe una palabra en griego, así lo definían en la antigüedad, que se llaman arcontes. Los arcontes vienen siendo hoy en día como esas entidades que nos rigen, pero principalmente también se habla que son los depredadores de la energía. ¿Qué tanto esos 22 dioses de tu libro trabajan en pos de depredar la energía? Pues todos ellos son depredadores de energía, porque nosotros somos su propia energía, viven de nuestra energía, porque nos dieron la energía y necesitan que esa energía vaya de vuelta a ellos. O sea, la energía, como decíamos antes, nunca se destruye, solo se transforma. Pues cuando nosotros morimos y volvemos a la luz, a la oscuridad, pues esa energía vuelve a ellos, vuelve a ellos. Salimos de ahí regenerados, pero ellos han asumido nuestra energía. La energía que estamos aquí utilizando, pues ellos se aprovechan de ella. Mientras más energía haya, como te digo, hay muchas veces, pues hay dioses pues que son mucho más violentos y que necesitan de guerras, necesitan de esto, para generarse. Y nos tienen a nosotros, ¿no? Pues cuando ves a través de la historia estos generales tan violentos, estas cosas, que necesitan tanta sangre, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, esa energía. ¿Por qué la gente, una vez que acaba la guerra, se queda sin energía? Y rechaza todo lo que ha hecho antes, porque ya te has quedado, te han chupado toda la energía, ya has sacado todo el odio, has matado, has hecho esto, entonces pues te viene un periodo de pacificación, hasta que los dioses necesitan más energía y te calientan otra vez, te mandan a un Hitler, te mandan a un otro y dicen, venga, vete ahí a dar caña, a ver qué sacas de todo esto, ¿me entiendes? Y otra vez nos aceleran. ¿Por qué los políticos nos aceleran en guerras, nos aceleran en problemas, en cosas? En bueno, crisis económicas. Claro, en todo. No, no, no. Y muchas veces pues, tú sabes que son provocadas por ellos mismos. O sea, que no es decir es que esto ha pasado así. Ninguna guerra pasa por pasar. O sea, y tienen que pasar. Pues porque los dioses lo deciden así. Se ponen de acuerdo entre ellos. Yo los veo eso como jugando una partida y de bueno, ahora vamos. A ver quién es más fuerte, tú o yo. Primera Guerra Mundial, por aquí. Los austrohúngaros, los alemanes, los serbios, por el otro, Rusia, Francia, Inglaterra. Venga, a daros palos, a ver quién es más fuerte. Y al final, pues al final salen derrotados unos. Y al final incluso a lo mejor hasta el mismo Dios apoya a los dos bandos, porque se gana energía con los dos, porque se lleva todas las experiencias de toda esta gente. Sería ya ir a otros conceptos de Dios, ¿no? O sea, no ya del Dios bueno,
que siempre nos han dicho que Dios es infinitamente bueno, y ver un Dios pues mucho más humano. Si Dios es infinitamente bueno, pues ¿por qué nos manda tantas calamidades? O sea, como te decían los antiguos griegos, siempre se han preguntado eso, ¿no? ¿Por qué nos manda tantas calamidades? Bueno, es que los designios de Dios son muy difíciles de entender. Y los griegos dirían, bueno, pero serán difíciles de entender, pero ¿por qué son así? Si es nuestro Padre y nos ha creado y nos quiere tanto, tú tienes hijos, ¿no? Le decía uno a otro de estos. ¿Y tú les meterías a tus hijos que se pelearan entre ellos constantemente y que uno matara al otro? ¿Me entiendes? Es un poco volver a temas bíblicos, a Caín y Abel, ¿por qué se matan los dos hermanos? Por envidia. Ya hemos visto todo ese caso cuando hemos estudiado a José San Amaro, que no son más que metáforas. O sea, es impensable, ¿no? Manuel, ya terminando en el programa, en tu libro, tú dejas abierta la posibilidad para una segunda parte. Sí. Sí, sí, bueno, y la segunda parte pues ya la tengo prácticamente concluida, me faltan algunos capítulos, pero no creo que la saque hasta dentro de un par de años, porque hay muchas cosas que están pasando, pues que me gustaría añadir en esta segunda parte, y además pues tengo que darle más tiempo también a mi primera parte, ¿no? O sea, un libro que sale y a los 10 meses pues ya está sacando una segunda parte, parece que es muy fácil de escribir, cuando me ha llevado 7 años escribir las dos partes. Entonces, es como decir, bueno, es muy fácil. Y no, no es tan fácil. Lleva mucho tiempo porque yo trabajo. O sea, yo estoy todo el día, tengo mi trabajo, entonces yo escribo por la noche o los fines de semana. Entonces, es mucha elaboración y mucho tiempo. Entonces, lo que hice todo de una vez, lo dividí en dos partes, y la segunda parte todavía me quedan cosas. Y danos un adelanto, ¿qué sería el tema que sigue después de este de 22 de la Guerra de los Dioses? Pues es la misma continuación, pero vamos a ir descubriendo pues que pudiéramos estar viviendo en un mundo virtual, que podemos ser producto de computadoras y que esta misma luz y esta misma oscuridad manejan computadoras. Esas computadoras están conectadas a nuestro cerebro. Y pues cada ingeniero de ordenadores pues tiene una serie de personajes, igual tiene 40, 50 personas, y te van llevando en la vida, te van metiendo tus ideas, te van haciendo tus cosas. Pudiera ser una realidad virtual la que estamos viviendo, eso no lo podemos saber. O pudiéramos ser quizá que ya hemos vivido antes, y nos están recreando a través de una computadora, como la teoría de Bostrom. ¿Quién sabe? Yo entro en muchas posibilidades, ¿no? Y analizo más personajes, voy a entrar a muchos de ellos, y muchas reuniones de scam, de cosas que pasan, entre otras, cómo ellos son los que eligen a que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos, y cómo ellos también deciden que Donald Trump ya hasta 4 años es suficiente tiempo y que debe dejar el paso a otra persona que sea más fácil de digerir, pero que Donald Trump ha hecho un gran trabajo para ellos. Pues, ¿cómo ha ido poniendo el mundo? ¿Ha encrispado a todo el mundo? Porque eso sí, ¿no? Trump en ese aspecto ha hecho un gran trabajo, ha encrispado a todo el mundo. Todo el mundo está contra todo el mundo. Ha conseguido algo, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, sí, vale para los objetivos de este grupo. Entonces era el personaje idóneo. ¿Y qué más cosas? Bueno, la parte final es el juego de la carta de los amantes, que es una historia de amor, que es la historia de amor entre Don Quijote y Dulcinea, que en el libro de Don Quijote pues nunca tiene lugar, porque Dulcinea solo es una proyección de la mente de Don Quijote. Nunca la conoce, quiere siempre buscarla y nunca la encuentra, pero en mi libro sí tienen una relación real después. Tienen una relación real que dura 22 años. Y ese sería el capítulo final,
pero bueno, siempre he dejado para una tercera parte, ¿no? O sea, porque depende, si vendo libros y a la gente le gustan los libros, pues seguiré haciendo libros. ¿Me entiendes? Seguiré haciendo libros y... Esperemos que sí, Manuel, porque han sido muy bien recibidos y ya llevas varios. Has tenido un bestseller, que ha sido 11 El Código Secreto, y bueno, que se ha vendido y salió en el momento preciso cuando estaba pasando lo de las torres. Sí, y, sí. Y que has tenido la oportunidad de presentar en obras de teatro, que has estado en Argentina, en España, en México, en Sudamérica, en Estados Unidos, y que vienen muchas cosas interesantes por delante. Bueno, Manuel, ¿dónde pueden escuchar este tipo de entrevistas? Bueno, todas las pueden escuchar en Spotify. Cada semana, una vez que acabamos el programa, va a Spotify, lo pueden escuchar ahí. Y mis libros, pues los pueden escuchar, si los quieren escuchar en Audible, tanto en inglés como en español, o los pueden comprar pues en formato digital, que es lo más barato que hay, o en el libro físico normal, ¿no? O sea, decías el audiolibro, ¿verdad? El audiolibro en Audible, en Amazon. Los tienes en inglés y en español para el que lo quiera escuchar el libro entero, ¿no? Que son como 22 horas, el de 22, La Guerra de los Dioses, y como 19, el de 11, El Código Secreto. Se escucha bien al que le guste en este tipo de temas históricos, numerológicos, metafísicos, pues está siendo muy bien recibido en ese aspecto. Es más, fíjate lo curioso, estoy vendiendo más libros en Audible, gente que lo está escuchando, que en libro físico, que me ha llamado la atención. Y no es que me llame la atención, porque yo ya prácticamente libro físico no leo, yo solo escucho libros, escucho, como te decía, como dos libros a la semana, ¿me entiendes? Pero ya sentarme a leer, pues me cuesta mucho porque estoy haciendo otras cosas y estoy escuchando un libro, ¿no? Y entonces, pues, ganas una cantidad de tiempo, estás caminando, estás escuchando un libro, vas en el coche, estás escuchando un libro, entonces... sí, le aprovechas mucho más que leyendo, porque leyendo pues te tienes que sentar, estar, empezar, ver, y no sabes cuándo vas a continuarlo. En el audio lo paras, te levantas del coche porque has ido a hacer cualquier cosa, vuelves a poner y ahí estás, y no tienes que estar, y sigues haciendo tu vida normal. Muy bien, Manuel, excelente. Hay que dar la invitación a las personas a que nos den un like, que compartan este programa y que nos manden temas y sugerencias para tocarlos aquí en cualquiera de las próximas entrevistas. Te agradezco mucho, Manuel, y nos vemos hasta la próxima. Hasta lo próximo, Jesús.